Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, como siempre, por la sintonía. Nosotros intentando clarificar algunos conceptos que los escuchamos de manera cotidiana, pero que en la mayoría de los casos ni siquiera entendemos bien qué es. Aún aquellos que hemos estado en procesos durante toda nuestra vida. Recuerdo que una vez una señora me dijo, creo que usted va a ser abogada, porque tiene en su vida muchos procesos. No sabía que yo los iba a enfrentar, que era diferente. Y bueno, aún así, uno no conoce claramente cuál es el procedimiento que se sigue en diferentes aspectos y cuál es la misión de cada uno de los que son parte involucrada en esto. La justicia es una forma que los seres humanos hemos encontrado para resolver nuestros problemas. Hemos generado sistemas, procedimientos, pasos para salir de aquello, pero a veces nos termina enredando más que liberando. Hoy día vamos a hablar del fiscal general, de la próxima determinación, elección, ¿qué le ha puesto hoy día? De la designación, Franklin lo ha bautizado hoy día, de la designación del fiscal y de todo lo que se ha vivido durante esta temporada. Para ello voy a dar la más cordial bienvenida a dos amigos del programa, como siempre, Franklin Gutiérrez, abogado constitucionalista, que además le has puesto un nuevo nombre, que yo había puesto elección de fiscales, pero no es así. Hola, Franklin. Bueno, gracias, Verónica, es un placer estar contigo. Con el doctor también, un placer estar con el presidente del Colegio de Abogados de La Paz. Bueno, y un honor tenerte igual, Israel Centellas, presidente del Colegio de Abogados, tan joven Israel y en un espacio tan expectable, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, para nosotros es un alto honor estar acá y sabemos de que profesionales de muy alta talla están contigo siempre y eso es bueno, o sea, generar un debate, generar un análisis, pero constructivo, ¿no? Con una lógica de buscar soluciones a la coyuntura que tiene el país, ¿no? Totalmente de acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, a ver, han habido problemas. Primero, explícame quién es el fiscal. Yo así tengo una cosa media nebulosa, pero para quienes como yo no sabemos, ¿quién es el fiscal? ¿Cuál es la misión de este caballero en un proceso en el país? ¿Cuántos hay en el país? Explícame un poquito eso. Bueno, la estructura de la Fiscalía obedece a un mandato constitucional que está previsto en la Constitución. Es el que defiende los intereses de la sociedad. El que defiende los intereses de la sociedad. De la sociedad. ¿No? Okay. O sea, él puede iniciar un proceso sin necesidad que haya alguien y que diga, ¿no? Que pida aquello. En delitos de acción pública, lógicamente, es la Fiscalía la que lleva adelante la acusación, la persecución punitiva, y la Fiscalía se organiza a través de fiscalías departamentales y a través de fiscalías de materia. En este caso, el fiscal general tiene su sede en Sucre, es la máxima autoridad del Ministerio Público, y luego siguen los fiscales en cada departamento que él los designa. Pero él es designado, por eso le cambiamos el nombre a designación, porque no es elección, es designación. Designación. Porque la Constitución establece así que el órgano legislativo, en su plenario, es quien designa al fiscal por un periodo de 6 años. Ok. ¿En qué casos participa un fiscal? Por ejemplo, un proceso entre tú y yo, el fiscal no entra. O de un terreno entre tú y yo, por ejemplo, un problema entre partes, entre individuales, entre ciudadanos, el fiscal no entra, ¿o sí? En realidad, como decía el doctor Franklin Gutiérrez, tiene un objetivo, el velar por el interés del Estado y de la sociedad. Y en ese interés tiene un mandato, llevar adelante la persecución penal de los procesos. O sea, es decir, un tema de un bien, por ejemplo, no siempre es en la vía penal, o sea, puede irse a la vía civil. Ya. Y en esos casos no participa el Ministerio Público, siempre la persecución penal. Y en algún tipo de persecución penal, porque hay delitos de acción pública a instancia de parte y delitos de acción privada. En los delitos de acción privada tampoco tiene una representación el Ministerio Público como tal, o sea, y bueno, en los delitos de acción pública, como puede ser un asesinato, un homicidio, una violación, bueno, delito de acción pública en instancia de parte, puede intervenir el Ministerio Público en su persecución de la investigación del tema y tiene que llegar a conocer. Por ejemplo, mañana me ponen una bomba acá.
¿Yo inicio el proceso o el fiscal puede iniciar un proceso? Hay, obviamente, puede ser por acción directa, ya la FELCE o la policía boliviana va a elevar un informe de acción directa y va a tener que poner en conocimiento del fiscal quién es el investigador, quién va a realizar todo el proceso de investigación, ya. ¿No? Y en su caso, directamente uno puede acudir a la fiscalía para poder denunciar ¿no? y poder iniciar una investigación. ¿Quién es el jefe de este señor? ¿Quién es la suprema o a quién él rinde informe? ¿Al país, al pueblo, al Estado boliviano? Claro que sí. En realidad son órganos del Estado que tienen que son elegidos por el pueblo y tienen que tener ese mandato. Y obviamente en cada distrito los fiscales departamentales les rinden obviamente cualquier tipo de informe al fiscal general. Por eso es tan importante hoy en día la designación del fiscal general y que sea una persona que sea independiente, proba, responsable, o sea, que tenga ciertas características para que realmente pueda asumir un cargo de tanta importancia. Tanta responsabilidad, ¿no es cierto? Hay un fiscal general. Así es. Designado por el órgano legislativo. El órgano legislativo. Con 2/3 de voto. La Asamblea Plurinacional, con 2/3. Pero yo he visto recientemente cambio de fiscales. Había uno muy joven y luego otro, y eso no fue. ¿Pasó por el Parlamento esa designación? No, son los fiscales departamentales. Departamentales, ¿ya? El fiscal departamental es elegido, designado por el fiscal general. O sea, el fiscal general es designado por el Parlamento y él escoge al resto de sus, claro, de sus fiscales departamentales. En los 9 departamentos. ¿Y no hay más abajo otros fiscales? Los fiscales de materia. Fiscales de materia. Los que llevan adelante los juicios. Yo me acuerdo que alguna vez en algún proceso ante la PTJ había un fiscal acompañando ahí a la PTJ. ¿Qué son fiscales de materia? De materia. Son los operadores. Qué antigua la PTJ, dicho, sí. ¿No? Qué antigua. Son los operadores de la persecución penal. Porque ellos deben defender la legalidad, como dice la Constitución, pero también son los que ejecutan en campo, son los que van a ir ya a hacer proceso, la investigación a todos. Claro, ellos hacen la estrategia para que la FELCE investigue, dirigen la investigación y luego la defienden en un juicio oral, ya. Los fiscales de materia. Uh-huh. Ahora, el fiscal departamental es una autoridad jerárquica superior que resuelve las objeciones y las impugnaciones. Por ejemplo, un fiscal de materia te rechaza una denuncia. Tú tienes 5 días para poder presentar tu objeción. Ya. ¿Quién resuelve? El fiscal departamental en grado jerárquico. Ah, o sea, como que tú vas subiendo por grado. ¿Se puede acceder al fiscal general? No, ya no. Solamente ya no, termina con el fiscal departamental. Bueno, yo tengo acá una nota que hace referencia a que el senador Ortiz ha presentado una petición oral para que el fiscal informe de los casos polémicos en su gestión. Vamos a ver cuál es la petición. Adelante. Con la evaluación a la gestión del fiscal Ramiro Guerrero, quiero informar que ayer hemos presentado una petición de informe oral para que el fiscal Guerrero, antes de dejar el cargo, venga al Senado Nacional y rinda cuentas sobre 4 casos que son emblemáticos de las denuncias de corrupción que se han realizado en los últimos años y que a nuestro juicio no han avanzado como debiera. Queremos que el fiscal general venga y diga cómo está dejando la investigación y el proceso de los casos del Fondo Indígena, del caso de Canse, Gabriela Zapata, del caso de las barcazas chinas y del caso de los taladros de YPFB. Creemos que estos 4 casos hay indicios suficientes y por eso abrieron los procesos, elementos suficientes para creer que ha habido un gran problema de corrupción en todos ellos, y sin embargo vemos que después, una vez aperturados los procesos, la Fiscalía no empuja como debiera estos procesos. Por eso esperamos que, cumpliendo la Constitución, el fiscal general se presente ante el Senado Nacional y le diga al país en qué estado está dejando cada uno de estos 4 casos. Interesante. Lo están convocando para que él informe sobre todo lo que en determinado momento se ha hecho. Yo trabajo un poco así como en colegio porque me interesa que la gente lo entienda de la manera más sencilla. Algunas veces he tenido algunas exigencias, solicitudes de que lo desmenuce más el tema para que todos tengan acceso a ello y que nadie se sienta. Casos como el de Gabriela Zapata, el Fondo Indígena, las barcazas chinas, CAMSE, todo eso ha pasado por manos de este fiscal.
¿no es cierto? Ahora, ¿él a quién le rinde informe? ¿Al Parlamento? ¿Esta solicitud ha ido por allá? Claro, tiene que dar un informe al órgano legislativo, en realidad a la Asamblea Legislativa, para que puedan evaluar y valorar el informe. Pero más allá de eso, se han creado comisiones especiales dentro del Ministerio Público para llevar adelante todos estos procesos de investigación. Es más, tengo conocimiento de que algunas designaciones directamente las hace él desde Sucre, en caso de los fiscales ahora que se llaman anticorrupción, que generan comisiones especiales, porque hay un principio en el Ministerio Público, que es el principio de unidad del Ministerio Público, que un fiscal no tiene una competencia, quiere decir, no tiene un territorio definido, ya, que puede trabajar tanto en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba. ¿Inclusive, o sea, los fiscales departamentales? No, en cuanto a los fiscales de materia, ¿no? Ya, o sea, de materia. Entonces, no tienen una... Un territorio delimitado. Y por eso es que en muchos casos, en el caso terrorismo, por ejemplo, habían fiscales que se han ido por un tiempo a la ciudad de Santa Cruz. Cierto. Y han tratado de llevar adelante todo el proceso de investigación o ir al juicio oral como tal. Y por eso es que son esos casos que tienen que empezarse a informar, pero sobre todo pienso que se tiene que informar sobre aquellos casos que han tenido actos de corrupción de parte de los mismos fiscales dentro del Ministerio Público, porque son temas neurálgicos. En este último tiempo hemos tenido tantos fiscales que han entrado a la cárcel como tal. Pues tenemos uno que ha escapado, ¿no es cierto? Sosa era, ¿cierto? Del caso terrorista, que ha escapado y que vive en el Brasil, y desde ahí nos está gritando cosas. Muy duro este periodo. Claro, y eso es lo que hay que ver, digamos, cómo han llevado adelante la investigación, si realmente han sido objetivos en la investigación que han abierto, y obviamente, o sea, si no ha habido tintes políticos de por medio, porque eso es lo que hay que tratar de buscar, que el fiscal haya llevado una investigación imparcial. Y que haya resultados, ¿no? Porque puedes investigar toda la vida, o tienen plazos específicos. Hay plazos que la misma ley prevé, pero también prevé ampliaciones. A veces se hace una ley, pero siempre a la ley le encuentran una forma de interpretarla y empiezan a generar mayores tiempos, mayores plazos, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la notificación con la imputación formal, que debería pasar un periodo de investigación de 6 meses, que podría ampliarse hasta un periodo de 18 meses en casos que realmente se necesite o que la investigación amerite que se pueda ampliar, pero estos casos no estamos hablando de un año, de un año y medio, estamos hablando de 3, 4, 5 o muchos años más que tienen ligadas a las personas a una responsabilidad penal, ¿no? Guerrero se está yendo con todo un conflicto encima, ¿no es cierto? No se está yendo, digamos, con transparente, ha habido creo que hasta unas fiestas y cosas como esas. Bueno, lo que el senador Ortiz quiere es una auditoría jurídica, en el fondo. Investigación a los que investigan. El Ministerio Público, pese a que goza de principio de autonomía por mandato constitucional, no se escapa del control de fiscalización que le hace el órgano legislativo. Y además es una de las misiones, claro, del Parlamento. Claro, entonces tiene que haber control social a través de ese poder derivado. Y necesariamente el fiscal general no solamente tiene que rendir cuentas por determinados casos de connotación pública y de sumo interés del Estado, sino de toda su gestión. ¿No? Porque no podemos discriminar casos emblemáticos con casos de un ciudadano común que está a la espera de una resolución de objeción, de impugnación, donde el fiscal departamental se la agarra 2, 3, 4 meses con una retardación de justicia increíble, donde el fiscal general es el que tiene que rendir cuentas, inclusive de la función de sus fiscales departamentales, e inclusive de los fiscales de materia. Es en sí de toda su gestión. Pero el senador Ortiz le está pidiendo puntualmente de determinados casos de connotación jurídica. Interesante el Pero concepto. Claro, porque si pides un informe, ¿para qué va a ser? ¿Para leer simplemente? ¿No? Claro. Es para hacerle una investigación al fiscal general. Porque lamentablemente, yo lo digo personalmente, desde la instauración de la democracia en Bolivia, Bolivia jamás ha tenido un fiscal general brillante. Uy, qué duro. Y peor, fiscales departamentales. Peores. Siempre han estado ligados al interés político, siempre han estado intereses particulares, y lamentablemente, si uno analiza la historia de la Fiscalía, del Ministerio Público, no hemos tenido casos que nos
de orgullo a decir, este ha sido un como buen fiscal. Como algún juez que hemos tenido, jueces claro, que nos daban orgullo, de jamás, fiscales no había. Jamás. Mira, y justamente por eso el senador Murillo ha revelado que el fiscal Guerrero contrató a fiscales sin ningún mérito, y ahora que entiendo se los incorpora en las listas y todo, se los tiene trabajando ahí, que les rendirán informe a él, pero según el senador Murillo, estos señores han sido, bueno, gente que no tenía ningún tipo de mérito para llegar al espacio. Vamos a ver la nota, por favor. El fiscal general, en cuanto nosotros le pedimos sus estudios y posgrados personales del señor Guerrero, niega la posibilidad de facilitarnos su documentación. O sea, el fiscal general nos queda en blanco. De ahí entramos a los posgrados de todos los fiscales, departamento por departamento. Y ahí podemos ver, nosotros ponemos diplomado, especialidad, maestría y doctorado. Resulta que el fiscal Freddy Larrea Melgar de Santa Cruz, para que tengan un ejemplo, está en blanco, ¿no? No tiene nada, no tiene ningún estudio, no tiene ninguna meritocracia, ninguna producción, absolutamente nada. Y así están prácticamente todos. El único que tiene un diplomadito es el doctor Edwin José Blanco, en Ciencias Penales y Criminalística de La Paz. Sigamos, por favor. De la misma manera pasa con los siguientes fiscales. Tarija también tiene un diplomado en Ciencias Penales y Lucha contra la Corrupción. Patricia Tania Romero, también de Pando, Potosí y Oruro. Lo máximo que han llegado es a un diplomado. Esto nos llama la atención, por supuesto, porque no hay ningún tipo de especialidad, maestría ni producción intelectual. Adelante. Este es un tema también que nos debe llamar mucho la atención. Los fiscales anticorrupción, que son algo muy importante en el país, también deben tener diplomados, especialidades, maestrías, doctorados. Miren ustedes el resultado que tenemos. El fiscal Molina, ¿no es cierto?, es el único que tiene un diplomado en técnica litigación penal. Después, Coronado, no tiene nada, en Chuquisaca, adelante. Tarija, solamente diplomados. Bueno, es que es nomás de analizar cómo puede ser que gente sin mucha formación esté en estos espacios tan expectables. O sea, son jóvenes, lo que yo llamaría abogados rasos. O sea, egresaste y ya te dan el cargo de fiscal. ¡Wow! ¿No? O sea, egresaste un diplomado que dura 3 meses y ya estás en un espacio así. O sea, no hay una selección, no hay meritocracia en este caso. Sí, y no hay escuela de fiscales. O sea, se lo tiene como, como una política, pero no se la cumple. ¿Existe en otras partes escuela de fiscales? Claro, donde te forman para que seas fiscal, o sea, donde realmente haces práctica, teoría, empiezas a hablar de escuelas penales, empiezas a ver la parte constitucional que está muy ligada al tema penal, realmente donde generas academia, pero también práctica. Y a partir de eso no sales como un fiscal que no tiene una formación, ya tienes una formación, ya tienes un antecedente primigenio que te va a dar la posibilidad o la facultad también para que hagas resoluciones debidamente fundamentadas. En un primer instante, cuando ya ha aparecido el Código de Procedimiento Penal, las resoluciones no eran fundamentadas. Hoy en día, digamos, bajo esa lógica, tratan de fundamentar, pero a veces parecería una copia de las mismas resoluciones que cotidianamente tienen. Entonces no hay una fundamentación. No hay una argumentación, claro, ni nada por el estilo. Y el derecho evoluciona tanto que hoy en día ya no solamente hablamos de sentencias constitucionales, sino que ya hablamos del derecho de convencionalidad. O sea, ya tenemos que ir ligados a ese avance, a esa evolución. Ya los derechos humanos se han internalizado dentro del país, dentro de la estructura jurídica, y obviamente tenemos que empezarlas a tomar en cuenta. Y para nosotros eso es muy importante, de que el fiscal, como el abogado, como el juez, estén constantemente en actualización. Pero ellos tienen tantos casos, ¿qué les va a permitir llevar adelante una? No tienen tiempo, ¿no? Pero tú encontrabas otro argumento, además, ¿no? Que es, me parece que es importantísimo. Es importante el factor económico. Sin duda. Un buen abogado, con los títulos que exige el senador Murillo. Con no doctorado quiere el senador Murillo. No quiere, para comenzar. Espera, el senador Murillo en su vida habrá hecho una maestría, de ahí partiremos. Claro. Menos pues un doctorado, no tiene ni idea de lo que está hablando. ¿Sabrá el senador Murillo cuánto vale una maestría? ¿Sabrá el senador Murillo cuánto vale un doctorado? ¿Y cuánto gana un fiscal? ¿Sabrá? ¿Y cuánto gana un fiscal? ¿No? Es que se ubiquen un poquito. Claro.
Claro que sí, es fácil tal vez criticar, pero primero hay que informarse. Un fiscal de materia gana 10 mil bolivianos. ¿10.000 bolivianos? ¿Cuánto cuesta una maestría? Pero 10 mil bolivianos. No cuesta 10 mil, cuesta tres veces más. Un doctorado más, ¿no? Las especialidades en el extranjero cuestan mucho más. Es decir, la carrera, después de obtener la licenciatura en Derecho, es, en Bolivia es muy cara el posgrado. Sí, sin duda. ¿No? Es muy caro. Entonces, hay que ver esos factores. Pero que no sea excusa para decir, bueno, tenemos fiscales incompetentes, porque estaríamos echándole la culpa a la universidad. Las universidades privadas y las públicas estarían lanzando mediocres al mercado. Pero parecería que sí. ¿Por qué? Te digo. Un simple reflejo de lo que se da a diario. Presentas una denuncia y hay los famosos fiscales revisores. Así que la nueva fórmula. ¿No? Que los revisores que, ¿no?, parecería que han hecho doctorados, que te se la agarran un mes un expediente, una denuncia, y te desestiman. Y encima te desestiman. Viene la objeción, el fiscal se la agarra otros dos meses y el delincuente ya está fuera del país. Claro. Ahora, otra cosa, los fiscales que rechazan denuncias, dice que no hay delito. Tú haces la conversión de acciones y es un alivio sacarlo al fiscal de tu caso, porque es un perjuicio. Haces la conversión de acciones y le dices al juez cautelar, quiero llevar por mi lado el juicio. Quiero que usted me saque una resolución autorizándome llevar el juicio, ya que la fiscalía no quiere. No quiere. Para el fiscal no hay delito. Llevas adelante el juicio y ganas. Entonces, no, ¿qué es lo que está pasando Dios con la fiscalía? Mío. O en otros casos, los cautelan los fiscales a inocentes y en el juicio sale, o los detienen, los detiene, ¿no? ¿No? Uh-huh. Cautelado en San Pedro un año. Va a juicio, sale absuelto. Y lo ha tenido un año metido. Y lo ha tenido el fiscal un año. O sea, ¿qué es esto de verdad? No puedo continuar, hemos hecho ya una de cada uno. Déjeme hacer una muy breve pausa porque, bueno, se viene una nueva etapa, que es la etapa de la... Otra vez, designación de fiscales. Y en esta designación de fiscales el Parlamento está ya recibiendo currículums y todo aquello y ha sacado un poco inclusive los criterios de selección. Así que, ¿será que hay una posibilidad de que todo mejore? Enseguida regresamos.